Buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en el Euro Truck Simulator 2. A ver, vamos a conducir. Bueno, puede haber de trabajo lo que son las mercancías. A ver. A ver, que voy a subir volumen. Para oírlo yo mejor. Vale. Siendo las luces. Estamos con el otro camión. El DAS todavía. Y estamos tiesos también, así que no sé si lo llevé a dormir. Ah, vale, lo acabo de sacar de dormir. A ver, mercancía. Buah, ya empiezan a pagar bastante más, ¿eh? Hasta 40 y pico mil. Nada, muy lejos. Muy bonito. No. Tampoco. Diésel tampoco. Es que todo pilla lejos. Todo pilla lejos. Lo más seguro que yo ya tenga. Que tenga que mirar por aquí, por alrededor de las empresas. Pues sí. Pues sí, señor. A ver qué. Tenemos un par de ellas aquí. No sé si mirar esto. Vale, lo que voy a hacer es de ir de derecha a izquierda. Derecha. Entonces, en todo caso, de arriba a abajo. Pero ir de. De arriba, de izquierda a derecha, es lo que quería decir. Empezando por arriba. Así que vamos allá a ver. Si encuentro algo decente. A ver si no me equivoco en el mapa. Teóricamente así. Buah, el sonido este me. Hasta luego. Vale, aquí a la derecha. Ah, floja. Me voy a complicar mucho. A ver, mercancías que tenemos por aquí. Un coche 14.000 a Países Bajos. No es muy larga la carga. Está más larga y me pagan menos por llevar naranja. Vale, 14.700 para redondear. 703, pero bueno. 12.700, vámonos de aquí. A ver si puedo dar la vuelta aquí. Aunque está muy complicado, ¿eh? Mejor voy a hacer esto. Ah, sí, y voy a lo seguro. Aquí voy a dar la vuelta. Voy a intentarlo así, ah, sin problema. Concesionario Man, creo que leéis. Encontrado, vale. Aquí. Vale, mercancías, a ver. Aquí me pagan más por el Digger. Digger 1000. No es una carga muy grande, pero bueno.
Sería Países Bajos también. No sé por qué dos, pero de aquí vamos ya a Países Bajos. Vamos a salir de aquí. De madrugada. Sonido del silbido, la verdad. Parece que va a seguir por aquí. Ah, no. Pensaba que iba a seguir dando la vuelta. Vamos por aquí. ¡Ueje! Cogimos un buen salto ahí. Vale, mercancía. A ver, para que no se me olvide el sitio, vale. De momento por aquí. Y no sé si ir aquí porque está un poco desplazado, la verdad. Yo creo que no. ¿O sí? Bueno, vamos ahí. Total. Es que tampoco... A ver si no toco aquí dando la vuelta. Vale, puede que no. Es que está un poco esto malo para aquí dar la vuelta, pero se puede. Vale, perfecto. Lo marqué en el mapa para que no se me pase. Ya salimos de aquí. Ah, que era... Vale, pues yo cogí así. No mires el GPS. El sonido, hombre, si está con los cascos con el volumen muy alto, el sonido del silbido ese del camión te puede llegar a molestar, ¿eh? Te todo digo yo. Ya te digo yo que sí. Yo de hecho lo acabo de bajar, pues si no es que... Si estás con los cascos, con el volumen alto, bájalo, pues si no. Vale, por aquí. Por aquí a la derecha. A ver si es... Por aquí hay algo bueno, si no. Un poquito más adelante. Vale, mercancía. Ha valido la pena. Sí. Aquí hay dos cargas que valen la pena ya. Vale, madera y tronco. Aquí se hacen más kilómetros, pues se paga menos. Que pillaría en... Vale. Bueno, también hay que decir que... Ah, vale.
Aunque aquí. Aquí la distancia en ferry es mayor también. Aquí es menor. Pero bueno. Si aquí me paga más, voy a cargar madera. Y ya está. Venga. Hay que ganar, perro. Estoy tieso. Mira tú, tengo 573. A ver dónde está. Espera. Esto que si entro de culo mucho mejor. Si entro de culo mucho mejor. Si entro de culo así, mejor que mejor. Solo estoy mirando. A ver. Así. Un poquito más. Venga, perfecto. ¿Cuándo quieres? Bueno, pues nos vamos para Alemania a cargar troncos. A cargarnos, a entregarlos. Por aquí podemos salir bien, sin problemas. Perfecto. Eso sí, si juegas con los altavoces o no muy altos los cascos, puedes jugar bien. Pero con el ruido del silbido no aconsejo subirlo muy alto, sino más bien tirando a medio bajo. Porque te puede llegar a doler la cabeza incluso. Sí. Es una tontería, pero es cierto. Incluso en más de una ocasión, lo que lo he cogido, a veces incluso del sonido ese, hasta me da. Se me taponan incluso los oídos. Del dolor de cabeza que me produce. Un poquito, la verdad. Por eso no lo tengo muy alto. Lo tengo más bien tirando abajo. Y aún así tengo que bajar un. Ah, vale, era por ahí. Yo, ese era el arcén. Se hizo el arcén, ya. Incluso debería bajarlo ahora un poco. Ahora lo hago. Cuando esté más en línea recta, por así decir. Lo bajo incluso un poco más porque no. Se me ha taponado incluso un oído del sonido ese. Del silbido, como digo yo. Ahora aprovecho. Así más bajito. Buah. Sí. Así bajito mucho mejor, chacho. La única pega que le encuentro a este camión. A mí me da que no voy a. Invertir mucho más en este camión, la verdad. Pero sí, tengo que poner un bajito porque a mí por lo menos. El sonido ese. Bueno, la vida real también me produce. Los coches con ese sonido. Buah, me parece molesto. Me parece molesto. Y aquí en el juego igual. Incluso me duele algo la cabeza. Del sonido ese nada más. De oírlo tan seguido. Si no hace la prueba y verás lo que digo. Oírlo
Alto. Espérate, era por ahí. Casi me voy por ahí y todo. Casi me despisto. Me dio tiempo. Tengo que poner el juego bajo porque si no. Ok, era por aquí. Lo siento. Bueno, pude rectificar. Rectifique. Es que justamente estaba bajando más el sonido. Lo tengo al mínimo. Lo mínimo. Es decir, oír lo justito. Porque ya es que. Yo creo que no voy a invertir más en este camión. Sé sí, cuando deja acelerar sí es muy silencioso, pero es que sí, seguramente haga esta carga y no lo coja más, la verdad. Ni me voy a gastar ni un duro más porque es que la verdad sí, tampoco me gusta jugar. Te digo yo que incluso me duele algo la cabeza. Y hasta incluso los oídos se me taponan del sonido ese. Y me pasa igual que un coche por ahí, con el mismo sonido así, de este así, tipo silbido, la verdad es que me parece molesto. Por lo menos para mí. Yo personalmente. Por lo menos a mí es un sonido que no me agrada, la verdad. Hay gente que le gusta porque lo he visto yo. Un coche que le ha cambiado el escape y es el sonido ese y pero bueno el escape, la gola de escape, pero para mí me resulta molesto la verdad, ni me llama atención, pero ah bueno, estoy haciendo, oh, estate quieto, adiós, ah vale. Me volví loco. Vale. Es que tengo un oído taponado del sonido, la verdad. Se me ha quedado taponado de oír tanto el silbido ese. Pero una pasada. Ahora me duele menos la cabeza porque lo tengo bajísimo el juego, la verdad. Es decir, lo mínimo, malamente. Porque si no. Pero sí, ya no me voy a gastar más en el camión. De todas maneras, no es mucho más. Venderlo no creo. Hombre, para cogerlo en alguna ocasión, vale, pero ahora mismo la verdad que me tiene ya. He acabado hasta el gorro. No sé si los demás DAF tendrá el mismo sonido. Hay que tener en cuenta que ahora tiene el sonido. Bueno, le puse en escape, pero. Y disimula un poquito más, pero. El sonido, pero aún así se escucha el silbido ese y me tiene loco, me tiene loco y frito también, así que por lo menos yo no lo aguanto mucho. Aún así hemos hecho un par de cargas que tampoco está mal, está bien para variar el camión y demás. Que algún día lo coja más porque para variar o me apetece. Pues no te digo que no, incluso lo puedo mejorar más. Pero
Pero hacer muchas cargas no, porque la verdad, el sonido me deja hecho polvo. Vale, tenemos que continuar por aquí. Es que también me gusta escuchar los juegos bien, por la inversión de juego, pero así malamente no disfruto tampoco. Hombre, no quiere decir que no escuche el juego, pero así al mínimo. Pues bueno. Además tengo todavía un oído tapona. Y oigo menos todavía. Y es del sonido ese de... Uf. De silbito este. Ya solo porque me produce un poco de dolor de cabeza. Y además se me tapó en un oído. Pues así tampoco es plan. No, lo tengo claro que no voy a invertir más en este camión ni cogerlo. Me pasaré al MAM. Haré esta carga. Voy a pasarme por aquí, por si hay un desvío. Y si no, pues adelanto esto. Sí, seguramente haya uno por ahí. Sí. Hermano, la verdad es que me dio contento. Me ha dado muchas alegrías. A ver, ¿cuánto me paga? 23.000 y pico. No, para otro camión no tengo. No sé, a lo mejor hasta vendo este incluso, ya veré. Hombre, para probarlo está bien. Aunque no me van a pagar mucho, porque el man creo que me pagaban... Bueno, si no recuerdo mal, tenía la opción de vender, que no estoy seguro. Y luego había también tenías la opción de intercambio. Por lo menos yo lo recuerdo así. Pero si puedo venderlo, tampoco me importaría venderlo, la verdad. Sinceramente. Vale, ahora parece que estoy mejor. Con el sonido bajito, bajito, sí, pero... se pasa mejor, pero... yo personalmente. Vale, 803 kilómetros ya. Eso sí, lo bueno del ferry es que no tengo que descansar, es decir, ya me di cuenta en la anterior vez que descansaba, en el viaje del ferry, así que algo que me ahorro. El depósito ya lo tenemos a la mitad, más o menos. Sí. Sí, ya lo tenemos a la mitad. Así que a lo mejor me planteo venderlo, la verdad. Tampoco quiero tener un camión así. Eso sí, el diseño interior y demás me ha gustado. Pues si puedo vender este camión y comprarme otro, pues seguramente que lo haga. Pero si tengo claro que no voy a invertir más en esto. A lo mejor no lo vendo, pero no sé yo. Tampoco me importaría vender. Ya veré. Ya veré al final a ver si... si tengo esa opción de vender y... o si me apetece vender. O volver al mar.
verdad que no sé. Vale, por aquí tengo que coger a la izquierda. Qué bueno. Por probar este. Estoy muy contento, la verdad. Pero dar muchos viajes con él, como que no. Como que no. Ahora sí, como estoy, cada vez me está doliendo menos la cabeza. Y se me está destapotando un poquito el oído. Pero el volumen es muy bajo también, hay que decirlo. Pero sí, es un poco incómodo jugar así. Sobre todo si estás acostumbrado a oír el volumen normal o alto. Pues te sientes un poco así. Pero sí. Lo más seguro es que si tengo oportunidad o tengo la opción de vender, lo venderé. Siempre que me pague buen precio. Si no, vuelvo a coger el más. Ya lo decido al final o al próximo. La próxima vez que juegue. Ya veré. Tengo que mirar eso al final. En el garaje o lo que sea. A ver si tengo la opción de vender. Yo me acuerdo que cuando quise comprar este, me salía la opción del man. Creo que como vender e intercambiar también. Así que si me sale la opción de vender, seguramente lo vendo. ¿Ves así? Yo decía que. ¡Ay! ¡Oh, qué susto! Pensaba que me iba a mandar un viaje. Es que se meten tan rápido. Y claro, yo como quiero que tener cuidado al final, también puedo recibir igual. Incluso cogí un poco de acera porque pensaba que de la derecha iba a seguir un poquito más recto. Pensaba que iba a seguir de largo hacia mí. Y por eso yo lo hice así. Creía que me iba a andar el viaje y por eso me eché por ahí. La verdad. Ahí de cuidado. Vale, ahora por aquí a la izquierda. Ver, cuidado por aquí. Vale, 960 euros. Hasta luego. Estaré en números rojos, ¿no? Pues tenía 500 y pico, ¿ves? Por una vez estoy en números rojos. Eso sí, cuando no acelera, es silencioso el camión, pero cuando acelera y empieza el silbido ese. Uf. Para mí es horrible. Problema es el silbido ese. A mí. No pensé que fuera tan justo, ¿eh? Pero sí. Nos queda. Me llegó un mensaje, seguramente, porque estaba en números rojos. Es posible. Yo creo que con el depósito llego. Sí.
Sí, yo creo que no me tengo que preocupar. Pero deja ver. Cuando pagué el ferry, digo, voy a estar en números rojos. Y no andaba mal caminado, claro. Tenía. No tenía tanto dinero. Tenía 573 euros, creo que era. Así que. Vale, ahora lo único que me tengo que preocupar es el depósito. Ahora son unos 500 kilómetros. Yo me meto, me da tiempo. Me da tiempo. Casi le mando al coche, no sé si le llega a tocar. Pues tengo el sonido tan bajo que. Pero ya no noté ningún golpe. Pero así también me ha pasado muchas veces. Pero sí, debo estar atento al depósito. A ver si me marca. El repostaje por aquí. ¿No? Voy a descansar si veo repostaje. Adiós. Mirando yo para. Es que ando mirando varias cosas. A ver si en algún sitio me lo calcula, pero no veo. Bueno, baja otra pastilla, venga. Aquí baja. ¡Vamos! Ahí están los aviones. Una pendiente aquí grande. Bueno, este camión le cuesta más que alma. Vale, perfecto. Hasta luego. La misma empresa que cogimos, ¿no? Sí. Tipo un Scania, ¿no? Me da que tiene. Dirección a Alemania. Pues sí, yo creo que tengo que repostar. Posible. Es posible. Es posible que sí. Pero sí estaba viendo a ver si me marcaba en algún lado la distancia en kilómetros que me faltan para gastar el depósito. Pero no veo a ningún lado eso. Por eso antes casi me choco.
veo eso. Ah, vale. Bueno. Abajo en el tablero me indica, me va bajando la distancia, pero no sé si se refiere al viaje en sí o al depósito. Tranquilo. Que tampoco lo voy a dejar que se quede sin combustible. Doscientos kilómetros. Todavía nos queda combustible para rato. Todavía no debo preocuparme. No es un problema.